De YouTube, Facebook. Aquí les traigo rápidamente un vals por ahí titulado El Vals de las Mariposas en tono de do, pura notita blanca. ¿Sale? Para ti que eres músico y vives de esto, no debe de faltar un vals sencillito. Este vals está sumamente sencillo, pero te voy a recomendar que lo combines, ya sea pues como alguna vuelta en tercera, alguna vuelta en sextas, alguna nota, alguna vez en triples, alguna triple invertida, incluso puedes meterle octava, ¿sale? Es infinidad la forma de que puedes darle variabilidad, ¿sale? A menos que el vocalista la cante, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podemos aventarla en sextas para empezar, aquí es. Sextas, o puedes esta triple así, hacia atrás, así. Sería una forma, o aquí o acá en triples, ¿sale? Entonces yo te voy a mostrar lo que es un tono, una forma sencilla en sextas. Vamos a ejecutándola, ¿sale? Una vuelta. Y ya de ti depende como quieras conjugarla, mezclarla, ¿sale? Va aquí. Ahí le das otra vuelta, ya sea en terceras. Para acá, para abajo, porque no me alcanza acá en lo grave, por eso aquí improvisé poquito abajo, ¿sale? Entonces ya tenemos esa parte. Cuando que vemos eso y hacemos, ¿sale? Así brincamos otra vez, cambiamos. Trinos, ahí va con trinos. La otra forma es así. Hacemos. ¿Sale? Esa es otra forma de mezclar ahí esas octavas. ¿Sale? Y este vals te puedes llevar combinándole, ya te dije las terceras, sexta, triple, invertida aquí, octavas, y también, entonces vueltas y vueltas, puedes alargar lo que gustes, ¿sale? Ya dependiendo. Dependiendo de la situación, y ya cuando decidas acabarla, pues puede bajar el volumen así. ¿Sale? Va muriendo. Y
No debe faltar algún vals, ¿sale? Por muy sencillo que sea, está muy padre, ¿sale? Y vamos a aprovechar y mandarle por ahí a mis cuates, a mis camaradas del grupo Herencia Norteña, los Gillos por ahí de Santa Lucía, Jalisco. Ánimo, compa, que ayer tuvimos una pachanguilla con ella, tocaron por ahí para el cumpleaños de mi santa madre, y ahí platiqué con ellos acerca de música y de todo y convivimos. Saludos, compas de Herencia Norteña. Y sin más, me despido. Saludo a todos mis más recientes suscriptores. Tan pronto podamos, subiremos más tutoriales esta semana, tal vez uno más. ¿Sale? No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros tutoriales. Da like, comparte y nos vemos hasta la próxima. Se despide servidor Clefo Azarriaga, tutoriales en acordeón de teclas. Bye.